Este año, como consecuencia de la dimisión de Cristina Cifuentes, nos parece que la situación de la credibilidad de las instituciones ha mejorado ligeramente gracias a esta dimisión y, sin embargo, nos encontramos con que seguimos en esta crisis de estabilidad en el gobierno, con un gobierno en funciones y con la posibilidad, si es que Ciudadanos se da cuenta de que con su voto o su abstención puede permitir un gobierno honesto y decente que deje de mentir a la ciudadanía madrileña y sobre todo que asegure que en 2019 tenemos unas elecciones limpias por primera vez en muchos años. Pues como digo, esta es una posibilidad que todavía está abierta, la posibilidad de tener un recambio en la figura de Cristina Cifuentes con un gobierno del Partido Popular que ya sabemos lo que es una organización criminal al frente de las instituciones que a lo que se ha dedicado fundamentalmente es a instrumentalizarlas en su propio beneficio y además que tiene un modelo político y económico completamente agotado para una región que tiene graves y endémicos problemas o, insisto, la alternativa de tener un gobierno que se pilote, que pilote Ángel Gabilondo hasta el año 2019, que sea un gobierno decente que deje de mentir a la ciudadanía madrileña y que garantice que en 2019 tenemos unas elecciones limpias.